señalar que tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Justicia hemos estado listos para dictaminar ambas materias ya desde hace varios meses. Sin embargo, en un acuerdo político que se tomó, estuvimos esperando la iniciativa del Ejecutivo Federal, que desgraciadamente apenas será turnada el día de hoy de manera oficial a nuestras comisiones, por lo cual no habremos de poder cumplir el objetivo que teníamos en el transitorio constitucional de que esta sea aprobada en el proceso de ambas cámaras antes del mes de enero. Sin embargo, lo que queremos a partir de enero es llevar a cabo una serie de foros regionales de consultas, principalmente con familiares de víctimas. Habremos de dar el calendario en próximas fechas, de manera que en el mes de febrero, una vez que inicie el próximo periodo ordinario, estemos en condiciones de aprobar ambas iniciativas, como bien decía la senadora de la Peña, tomando en cuenta también las ya presentadas por legisladores en febrero, de manera pues prácticamente inmediata o los primeros días, con el objetivo de dotar de las herramientas jurídicas que necesitan los familiares, principalmente de personas desaparecidas que han venido al Senado ya en varias ocasiones, para que puedan en primer lugar pues buscar a sus familiares, y en segundo pues también darle la herramienta jurídica al Poder Ejecutivo para que puedan llevar a cabo estas investigaciones de manera correcta. Es una labor importante de la Comisión hacer esto de manera conjunta con la sociedad civil, hacer esto de manera conjunta también con diversas organizaciones y organismos internacionales para tener un producto legislativo que verdaderamente funcione. Ambas iniciativas deben ser materia de una consulta muy amplia, tanto con ONGs como organizaciones de la sociedad civil, pero aún más importante, y es un compromiso que se ha tomado en el Senado, principalmente la senadora de la Peña y un servidor, con los padres de familia de personas desaparecidas, que son miles en el país, que tenemos el compromiso con ellos. Estuvimos incluso con madres de migrantes centroamericanos la semana pasada, y los tenemos que convocar. Ya lo hicimos en alguna ocasión, un foro organizado por la Comisión de Derechos Humanos y Justicia también, pero en este caso, sin duda alguna, lo que queremos es que participen. Durante el mes de enero vamos a llevar a cabo foros regionales también, para que no sea solamente en el Senado de la República donde ellos vengan, sino que vayamos a diferentes regiones del país a consultar directamente a este grupo, a estos grupos, perdón, organizaciones, que nos puedan dar cuál es su visión, que verdaderamente dos temas tan sensibles, tan humanos como son estos, no pueden ser dictaminados por las comisiones sin consultar a la sociedad civil, pero sobre todo sin consultar, insisto, a los padres de víctimas, que es nuestra labor fundamental. Vamos a tratar de llevar a cabo las consultas más amplias con todos los grupos que deseen participar, con expertos en la materia también, para tener, insisto, un producto legislativo bueno, eficiente, de acuerdo a las convenciones, pero sobre todo que jurídicamente le sirva a la autoridad y le sirva a los padres de familia. Buenos días, senador. Yo quisiera preguntarles, en términos generales, ¿cómo calificarían esta iniciativa al presidente Enrique Peña? ¿Es buena, mala, deficiente? ¿Cómo la calificarían? Y también entendemos que en un principio el Ejecutivo tardó demasiado tiempo en enviar esta iniciativa, por eso no salió en tiempo y forma, sino saldrá hasta el próximo periodo. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que entrar a fondo en el análisis de la iniciativa. Es buena una iniciativa que el Ejecutivo envía en esta materia siempre. Tenemos entendido que se tardaron por las diferentes consultas que hicieron con organizaciones de la sociedad civil, con expertos en el tema. Creemos que se hizo un buen esfuerzo en tratar de que la iniciativa enviada por el Ejecutivo fuera pues ampliamente respaldada. Ahora nos toca a nosotros analizar, como decía la senadora de la Peña, pues a detalle por los puntos finos de la misma, como decía ella, insisto, el tipo penal, que es básico para que verdaderamente puedan ser productos legislativos eficientes. Y yo creo que más allá de calificarla como buena o mala o regular, la tomaremos con completa seriedad, al igual que las ya presentadas en su momento en la Comisión de Justicia, para tomar todas estas opiniones en cuenta, y sobre todo pues que una vez que dictaminemos todas las voces hayan escuchado y podamos tener una iniciativa en materia de desaparición forzada y de tortura verdaderamente buena.